Esto que ves aquí son gusanos de seda. Después de subir vídeos diariamente, me he dado cuenta que hay algunas dudas para mantener los mismos. Aquí te van algunos tips para que estos crezcan sanos y no tengas ningún tipo de problema. Es muy importante poner un papel absorbente o en su defecto una caja de cartón, pues como puedes ver al fondo, segregan secreciones, sobre todo antes de pupar, favoreciendo así un ambiente húmedo que pueda atraer hongos, infecciones y demás patógenos, por lo que intentaremos mantener un entorno seco. Además, las hojas de mora deben estar secas, por lo mismo, son realmente sensibles a entornos húmedos. El resto es bastante sencillo, comida fresca casi diariamente, como mucho cada 2 días, temperatura constante y paciencia. Gracias por ver el vídeo.